Bienvenidos al bloque de María Furriol Estudio. Vamos a trabajar hoy stretching con un ejercicio para mostrar nuestro enfoque donde se mejora la flexibilidad de todo el cuerpo y este trabajo del cuerpo como un todo integrado. Es importante todo el tiempo cómo vamos a coordinar todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a focalizarnos mucho en esta cabeza y toda esta columna, que es el principal equilibrio de todo nuestro cuerpo. Como coordinemos esa columna con esa cabeza, va a coordinarse el cuerpo. Entonces vamos a empezar a acostarnos pensando en relajar mucho esta cabeza. ¿Para qué? Para que no vayamos ahí. Ahí yo estoy llevando mi espalda en esta forma. Entonces aflojamos, nos vamos a acostar. Vamos a estirar las piernas y pensar en aflojar mis hombros, mi nuca, toda mi espalda. Hay que empezar con un buen tono muscular en todo mi cuerpo. Esto no debe estar tenso, mi cabeza no debe estar hacia atrás, porque eso indica mucha tensión en mi nuca, que es el comienzo de mi espalda. Entonces vamos a estirar los brazos y vamos a pensar como que una soga me tira y voy a buscar hacia arriba, donde busco la alineación de mi espalda. No importa si yo no puedo llegar a este punto. Si yo llego aquí, bueno, y vuelvo. Lo importante es todo el tiempo ese equilibrio de mi cuerpo. Como yo coordino mi columna, quiero decir. Hoy vamos a trabajar con la pelota, entonces. Vamos a poner la pelota donde yo no apriete mucho mis piernas, los músculos interiores de las piernas. Donde yo esté cómoda, vamos a empezar a bajar, como dije antes, y vamos a llevar la pelota lentamente hacia atrás, tratando de no hacer fuerza con los brazos. No importa que llegue hasta ahí, hasta ahí. Lo importante es que afloje mucho mis hombros, que no leve los hombros, que no me vaya para los costados. Busco todo el tiempo la alineación de mi cuerpo. Relajando. Y tratamos de bajarla apoyando toda mi espalda. Que no tense demasiado mi espalda. Volvemos a subir, imaginando que una soga me tira para buscar la alineación de la espalda. Desde ahí vamos a estirar los brazos, pero es importante que nuestros brazos siempre vayan hacia adelante. Si vamos hacia atrás, ¿qué pasa? Estoy curvando en exceso mi espalda en esta forma. O lo mismo si yo pongo mis pies para adentro. Hay una rotación interna que lleva a que mis vértebras, en vez de estar una al lado de la otra y tener esa fluidez, están apretadas y se esfuerzan, se comprimen. Entonces, eso me trae mucha fatiga y puede traer dolor y lesiones. Entonces, buscamos elevar los brazos hacia adelante y siempre el apoyo de mi pelvis, la cola, que es mi espalda. Buscamos rotar hacia un lado, siempre cabeza, nuca y columna. Este es un ejercicio simple para aprender a coordinar y empezar a estirar todos sus músculos posturales. Desde los nucales, estos chiquititos que mantienen nuestra cabeza con la columna, ese equilibrio, y el resto de la espalda. Este ejercicio que vimos es uno de los tantos ejercicios que trabajamos en los cursos para público en general durante la semana y para profesionales los fines de semana a nivel intensivo y personalizado. Todos nuestros grupos son de 4 o 5 personas. Es importante para nosotros trabajar acorde a la necesidad de esa persona. Así que pueden visitar nuestra página web www.mariafurriol.com, mandarnos un email o llamarnos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa. Chao.